habla Freddy Pineda, Noticias TV11. Construcción de nuestro edificio escolar. En San Pedro Sula, Freddy Pineda, Noticias TV11. 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 En la Lima Cortés, Freddy Pineda, Noticias TV11. Entonces, para discutir sobre el manejo de cuencas hidrográficas en esta zona, los ríos siguen su actividad, presagiando los desastres naturales como las inundaciones que afectan cada año la zona norte. En San Pedro Sula, Freddy Pineda, Noticias TV11. La crisis económica que mantiene el municipio de San Pedro Sula repercute en los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos, cuando sus comandantes han dicho que necesitan una ayuda económica para poder revitalizar los servicios de esta institución. Esto ha provocado constantes reuniones del jefe de bomberos, mayor Alfonso Medina, con el señor alcalde Ramón Hernández para analizar las emergencias que se pueden presentar en esta temporada de lluvia, en las que este cuerpo de socorro, por falta de recursos económicos suficientes, no podría atender. La Defensoría Municipal para la Infancia pretende proteger a todos aquellos menores que se encuentran en las calles de esta ciudad buscando refugio y protección. Programas tan benéficos como este. En San Pedro Sula, Freddy Pineda, Noticias TV11. Y esta es la forma como los vendedores ambulantes en San Pedro Sula se manifiestan. Ahora exigen la libertad de uno de sus dirigentes sindicales, quien está recluido en el centro penal de esta ciudad. Está cometiendo una injusticia contra nuestro compañero presidente Lorenzo Guevara y contra varios miembros de nuestra junta directiva. Esta fue la despedida que brindó todo un pueblo a una de sus dirigentes, como fue la profesora Janet Flores. En San Pedro Sula, Freddy Pineda, Noticias TV11. En San Pedro Sula, en cámara José Meraz, Freddy Pineda, Noticias TV11. Con la realización de este primer congreso infantil, los organizadores pretenden que los niños y niñas conozcan y defiendan sus derechos en la sociedad. En San Pedro Sula, en cámara José Meraz, Freddy Pineda, Noticias TV11. En San Pedro Sula, en cámaras Oscar Argueta, Freddy Pineda, Noticias TV11. En San Pedro Sula, en cámaras Oscar Argueta, Freddy Pineda, Noticias TV11. Forma como la población en San Pedro Sula celebró el Día del Soldado en esta ciudad. Una manera de demostrar fervor cívico en estos tiempos cuando la unidad centroamericana es tan necesaria. En cámaras Oscar Argueta,